La urna del Santo Entierro, que acaba de salir concretamente ahora de Santa Cruz, y la música de capilla les dejamos. Me girando a la izquierda, Pedro. A la izquierda, Pedro. Mira, busca capilla. A eso voy. Esa magnífica joya a la que hacíamos alusión, que realiza ahora mismo su paso por delante de ese mosaico del Medinaceli por la iglesia de Santa Cruz. Como ustedes saben, el paso de la urna del Santo Entierro va a ruedas, conducido por un mecanismo que lleva un volante y unos 6 cargadores, porque así reciben el nombre exactamente igual, son los que empujan la urna y el conductor, por llamarlo de alguna manera, que lleva pues un pedal de freno. Urna que pausadamente va andando, acaba de salir desde la parroquia de Santa Cruz, precedida por ese cuerpo de ciriales totalmente vestidos de negro, y a este cortejo fúnebre al que asistimos. Es una capilla de música, repetimos, la que lleva justamente delante. Detrás, la cruz parroquial con manguilla de color negro, igualmente escoltada por 2 ciriales, y el palio de respeto también igualmente. Un palio de respeto que figura tras el paso del Santo Entierro, y que, como decimos, eso, 6 cargadores que empujan y ayudan a mover la urna del Santo Entierro. Tenemos también ocasión de ver a José Francisco Benítez Rey, capataz de la urna del Santo Entierro, Tate. Y Fernando Malines, que era en el paso de Nuestra Señora. De la Virgen. Bonita, magnífica tarde la que tenemos en el día de hoy. Una muy buena tarde. Va a bajar, va a descender la urna por la plaza de Fray Félix hasta la calle José María Rancés, alguna calle del barrio del Pópulo, y llegará hasta aquí, hasta la Santa Iglesia Catedral, por la calle Pelota. Pues sí, lo hará por Obispo José María Rancés, por la plaza de San Martín, Fabio Rufino, Pomponio Mela, la calle Pelota, y posteriormente aquí a la plaza, a la conocida como Plaza de la Catedral, que es la Plaza de Pío XII. Ahí se puede apreciar la magnificencia de la talla del Señor y de la urna.